Hoy es el día de Vaca Jack. Vamos a hacer aquí muy rápido un chocolate líquido con Jack Daniels. Voy por un chocolate en polvo. También voy por el azúcar. Y claro, no puede faltar Jack Daniels. Antes de empezar a preparar, ya voy por dos vasos altos y los voy a dejar en la congeladora. Voy por una olla. Me gustan bastante las que tienen las puntitas estas para verter el líquido y así no ensuciar. Vamos a llevar a fuego bajo. Colocamos 3 cucharadas de chocolate en polvo, 2 cucharadas de azúcar y una dosis de Jack Daniels. Estoy haciendo una preparación menor, pero si quieres multiplicas las raciones y vas a tener mucho más. Vamos mezclando el chocolate a fuego bajo hasta que quede uniforme. Después lo vamos a dejar enfriar un rato y lo vamos a reservar en algún recipiente chico o el que tengas en tu casa. Listo, chicos, vamos a preparar el drink. Voy por una Coca-Cola, pero justo quiero probar esta Coca-Cola de café. Si te gusta más dulce, vas por la Coca-Cola clásica. Voy por el helado de crema de vainilla y los dos vasos que dejé a congelar. Este drink es muy simple. Una dosis de whisky, Jack Daniels, para cada vaso. Y ahora vamos a colocarle la lata de Coca-Cola de café miniatura, que tiene la medida ideal. Le das una inclinada para evitar perder el gas. Y ahora, la maravilla del helado de crema de vainilla. Se lo colocamos por encima. Que salga un poco, no importa, de 3 a 4 bolas. No importa si sale espumita, porque es parte de la reacción con la bebida gaseosa. Y ahora, para sensualizar el drink, le servimos por arriba el Choco Jack, una pajita de papel. Y ahí está, mis amigos, muy simple. Ahí te va, Edu. Mu mu para ti. Holy shit, my friend. Vaca Jack. Muy bueno. Vale la pena probarlo. Y el Choco Jack quedó sensacional. Bueno, amigos, hagan la receta.